Experiencia de Catalunya, presentado por Guillermo Higgins. Hola, me llamo Guillermo y yo visité el región de Catalunya muchas veces. España está en la península ibérica. España tiene 17 regiones y 50 provincias. El sur de España tiene muchos cuerpos de agua y es muy seco. También, el sur es calor porque el mar Mediterráneo afecta el tiempo. El oeste de España es muy seco y tiene muchas montañas. El este de España es muy plano. El norte de España hace muy frío porque el mar Cantábrico afecta el tiempo. El región de Cataluña está en el noreste de España. En el norte de Cataluña está Andorra y Francia. En el oeste está Aragón y Valencia en el sur. En el este de Cataluña está el mar Mediterráneo. Cataluña es hogar a el segundo largo ciudad en España, la ciudad de Barcelona. En el verano, Cataluña hace sobre 33 centígrados. En el invierno hace sobre 5 centígrados. En general, Cataluña está cálido y seco. Esto es porque el mar Mediterráneo está cálido y se afecta el tiempo de Cataluña. Los tres ríos en Cataluña están el río Ebro, el río Ter y el río Llobregat. Cataluña está dividido dentro cuatro provincias. Cataluña exporta a Francia, Portugal, Andorra, Italia y Alemania lo más. La mayoría de las importaciones está de Europa. Mucho del turismo de España es de Cataluña. La ciudad de Barcelona, las playas de la Costa Brava y la Costa Daurada son muy populares con los turismos. En los Pirineos están muchas estaciones de esquí. Las personas de Cataluña celebran muchos festes cada semana del año. Los festes son especial que cada pueblo. Cada pueblo celebra los festes y algunos festes tienen los cientos de años viejo. Cataluña usa tres idiomas. Catalán es el idioma más importante. Próximo es la lengua de castellano y un poco idioma se llama aranés. Pesco es una muy popular comida en Cataluña. Muchas veces pesco es junto con vegetales. Pasta y vino son muy importantes en la comida de Cataluña también. La región de Cataluña fue debajo de la control de los romanos y los griegos en el pasado. Gracias por su atención y visita me en España.